dirección nacional del partido el día de hoy estará sustentada fundamentalmente en la discusión y resoluciones adoptadas por el 27 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, realizado el domingo pasado, el domingo 19 de julio del presente año, en el cual abordamos un análisis general de la situación internacional, nacional y también de las tareas que corresponden al Partido Comunista de Venezuela en esta fase del desarrollo de la lucha de clases en Venezuela y a nivel mundial. También el 27 pleno del Comité Central realizó un acto de homenaje a el camarada Gustavo Machado, que el día de ayer, 19 de julio, cumplía 117 años de su natalicio. Como ustedes saben, Gustavo Machado fue un militante comunista desde muy temprana edad, que participó a nivel latinoamericano y a nivel internacional en la construcción de otros partidos comunistas y en el movimiento internacional de solidaridad con la lucha de los pueblos, particularmente en el caso de Sandino, en el caso de la lucha antiimperialista del pueblo nicaragüense, que precisamente también ayer, y le rendimos homenaje, 19 de julio, se cumplieron 36 años de la victoria del pueblo sandinista contra la dictadura somocista apoyada por el imperialismo norteamericano. Entonces, eso fue una primera actividad que realizamos al instalar el 27 pleno del Comité Central. Posteriormente, trabajamos la, como hemos dicho, la situación general, y el 27 pleno del Comité Central ratificó la posición del Partido Comunista con relación al tema de Guyana, que es uno de los elementos más presentes en la dinámica política nacional e internacional. Al respecto, el 27 pleno señaló que es bien importante confrontar y derrotar tanto la acción del imperialismo norteamericano europeo y la vocería que pueda conseguir y que en efecto tiene a nivel del gobierno, particularmente el presidente de Guyana, pero a la vez también que es necesario enfrentar cualquier rasgo y expresión de chauvinismo, de ultranacionalismo, de patrioterismo, que al final también conduce las aguas de esta situación al molino del imperialismo, de los intereses de las transnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano, europeo, del imperialismo inglés. Y en consecuencia, el 27 pleno del Comité Central del Partido Comunista insiste en la importancia de aprovechar los espacios de la nueva arquitectura organizacional en el continente latinoamericano y caribeño, como lo son la CELAR, UNASUR, Petrocaribe, como espacios para abordar esta controversia y buscar soluciones en el terreno de lo político, de lo diplomático y del diálogo mutuo, en función de lograr lo que para el Partido Comunista de Venezuela, su Comité Central, consideramos un elemento fundamental: impedir que las transnacionales y el imperialismo se posesionen del territorio esequibo. Porque ese es el problema fundamental, si nos ponemos a ver la realidad. Lo que está planteado es hasta dónde el imperialismo norteamericano, europeo y sus transnacionales se posicionan en el territorio del Esequibo, utilizan su riqueza y además introducen una cuña en el mero centro de los procesos de integración y de unidad latinoamericana y caribeña. Porque no hay que perder de vista que el objetivo o los objetivos centrales de esta realidad de hoy, que tiene que ver con el Esequibo, tiene en cuenta, por un lado, obviamente, la apropiación de las transnacionales de territorios con grandes riquezas naturales,
minerales y energética, pero a la vez también, en el caso de América Latina, introducir una cuña en los procesos de unidad, de integración latinoamericana, e implosionar lo que son las construcciones que se han venido alcanzando y que se expresan en formas concretas de colaboración, como la CELAR, UNASUR, ALBA, Petrocaribe, etc. Entonces, desde esa perspectiva, el Partido Comunista de Venezuela, obviamente, denuncia el papel del imperialismo norteamericano europeo, de quienes le sirven de vocero a esa política, que en el caso de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, está bien claro que el nuevo presidente está alineado con esa política del imperialismo. Pero también es necesario señalar que los sectores que en Venezuela, de la mesa de la ultraderecha, proponen acciones que puedan facilitar la provocación, también están en la misma línea de arrimar fuego a los intereses, arrimar brasa a los intereses del imperialismo norteamericano. Porque obviamente cualquier acción del gobierno venezolano que escape a la línea de la búsqueda de soluciones políticas, negociadas, diplomáticas, pacíficas, significa hacerle el juego a los intereses del imperialismo norteamericano. Entonces, el Partido Comunista, su 27 pleno del Comité Central, ratifica la línea de búsqueda de una solución negociada, política, diplomática, en el terreno del desarrollo binacional y de los acuerdos binacionales de la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Obviamente, el Comité Central expresa su respaldo a las gestiones que el Gobierno Nacional está realizando en función de, en este marco, en este contexto de soluciones políticas, diplomáticas y negociadas, está adelantando el gobierno presidido por el compatriota Nicolás Maduro.